Hola a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi video canal Juegos Pelidos. Soy Cortés, en este caso para traeros una sorpresita. Una sorpresa para muchos de vosotros, porque lo que estáis viendo ahora mismo, este PC Fútbol 2000, que seguramente que os habréis quedado un poquito pillados al ver el PC Fútbol 2000 y luego después el número, la parte por la cual vamos, habréis dicho, ¿cómo puede ser que haya más de 40 partes? ¿Dónde están el resto? Me las habré perdido. Bueno, pues simplemente comentaros de que esta es una serie que estaba subiendo en el canal secundario, Another History, que lo daba prácticamente por perdida esta serie porque había hecho una serie de formateos en el PC y pensé que había perdido la partida. Pero para mi alegría y también para la vuestra, para aquellos que estaban siguiendo la serie, no ha sido así y nada, vamos a poder seguir disfrutando de este PC Fútbol 2000. En vez de subirlo allí, aunque recientemente subí un último vídeo, he decidido traspasar esa serie aquí en el canal principal, porque también estoy subiendo el PC Fútbol 7 y también la del 2001, para que de esta manera también me sirva un poquito como obligación para poder subirla, para que haya más dinamismo y sobre todo para que esté todo centralizado en un mismo canal. Así que si queréis saber en qué estado se encuentra esta serie, pues os invito a que paséis al canal secundario, que le deis un vistazo a los vídeos, pero relativamente vamos a hacer un pequeño y breve resumen de lo que es esta serie. Bueno, realmente estamos hablando de que hemos cogido un equipo, en este caso el Avelino, lo mismo que hemos hecho en el 2001, y estamos haciendo todo lo posible para ascenderlo, y realmente lo hemos conseguido. Hemos ascendido a la Serie A. Esta es la segunda temporada, porque ahora mismo estamos en la pretemporada de la 2004-2005, la pretemporada 2004-2005, y la anterior temporada, 2003-2004, la hemos pasado en la Serie A, recién ascendidos. Entonces, vamos a echar un vistacito. Para aquellos que conozcáis el PC Fútbol 2000, pues es un juego de Dynamic Multimedia. Con el 2001 finalizó, la verdad, uno de los mejores simuladores de fútbol que han existido. Y aunque han hecho infinidad de sucedáneos, han salido infinidad de sucedáneos, pues no han llegado a este nivel, ¿no? Es evidente que luego después han aparecido los Football Manager, etcétera, que le dan otro nivel completamente distinto, ¿no? Pero si nos centramos en lo que es puramente el PC Fútbol y sin meternos en los juegos de Gaelco, que salieron en 2005-2006, y el reciente que salió hace poco, en el 2000, creo que ha sido este año, o finales de 2017, principios de 2018, sin meternos con eso, que bueno, deja mucho que desear. Estos son los genuinos, los de Dynamic Multimedia. Entonces, vamos a echar un vistacito aquí a historial, para que veáis un poquito cómo hemos estado desde que empecé. Bueno, pues empecé en la temporada 99-2000 y he estado tres temporadas en la serie C1, luego conseguimos ascender a la serie B y prácticamente ha sido ascenso por temporada, serie B a serie A de forma directa.
Aquí hicimos una buena limpieza, vendimos a bastantes jugadores y nos ha dado, pues, ha hecho que ahora tengamos un presupuesto para fichas que es muy alto y también la caja pues esté más que saneada en estos momentos. Diferencias con referencia a este 2000 del 2001, por ejemplo, pues hay pijotadas como por ejemplo el tema de que tienes que ir de forma manual, el rellenar las vallas publicitarias, prácticamente es casi igual en todo, ¿eh? Sí que es cierto que no tenemos el back de las televisiones, por lo cual entonces pues es una ayuda inmensa el que cada principio de temporada, si hemos hecho ese arreglo con las televisiones por los derechos de emisión de partidos, lo hemos hecho año por año o independientemente por los años que hayamos hecho, pues podemos recibir una compensación y eso siempre viene muy bien, ese dinerito. Más cositas. Aquí, por ejemplo, el tema de los juveniles no es como en el 2001, que bien sabéis que no se encontraba juveniles de la selección juvenil española, si mal no recuerdo, juveniles españoles, y esos terminaban siendo unos auténticos cracks. Había unos 60-70 y la idea era ir sacándolos poquito a poco, ¿no? En el PC Fútbol 2001 irás sacarlos poco a poco, pues cada 2-3 temporadas sacabas uno y así entonces los ibas clasificando, ¿no? Porque esos jugadores seguían teniendo 17-18 años independientemente de los años que habían pasado. Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora en estos momentos en la temporada, en la partida que estamos realizando en el PC Fútbol 2001. Aquí nos está buscando, o nos buscaría, si en el caso de que tuviéramos tanto un ojeador como un preparador de jóvenes promesas, pues en este caso el ojeador nos buscaría juveniles entre los equipos que hay en el panorama futbolístico. Y ahí entonces, claro, te puedes encontrar jugadores espectaculares con unas fichas brutales. Entonces, es algo que de momento lo tengo descartado completamente y me lo puedo plantear conforme vaya pasando la temporada, no lo sé. De momento lo tengo quitado y aparte son dos sueldos que me evito pagar. Y prefiero pagar a los demás mucho más dinero que a este, por ejemplo, a estos dos, porque al final no me van a servir para nada y están chupando el bote para nada. En lo que tiene que ver con los empleados, ya sabéis que prácticamente es idéntico al resto de PC Fútbol, o sea, por lo menos al 2001, para aquellos que conozcáis la serie es muy muy similar. Pero aquí sí que es cierto que hay un bug, no está el bug de las televisiones, pero hay un bug que desde luego es muy muy malo, malo, malísimo, maligno, que es el de la calidad. Cuando pasas de una temporada a otra, antes de que pase esa temporada, antes de que haga ese salto de la temporada, prácticamente cuando los jugadores se van a ir de vacaciones, entonces tienes que quitarlos de entrenamiento. Porque si los dejas entrenando cuando se hace el cambio de temporada a temporada, entonces a la siguiente temporada que pasa, su calidad baja a niveles estratosféricos. O sea, estamos hablando de que si tiene una calidad de 80, pues puede bajarse a 10. Y como eso, mucho más. Entonces al final te queda un equipo que aunque con el paso del tiempo se va relativamente recuperando, pero se te queda un equipo con unas medias de tercera y división o incluso más bajo. Así que es algo que tenemos que tener muy presente para que no se nos olvide que de cambio a cambio de temporada pues hay que dejar de entrenar a los jugadores para que entonces no nos fastidie ese bar. Y como estáis pudiendo comprobar, esta es nuestra plantilla en el Avelino. De los jugadores que empezaron en el Avelino en su momento, pues solamente se mantiene Portanova, que posiblemente conozcáis del 2001, el cual no tiene una media tan alta. Es cierto de que todavía es jovencito Portanova. Es jovencito en el 2001, no sé si tiene 21 o 22 años, y lo estamos utilizando para que siga ascendiendo. Aquí tiene 66. Este PC Fútbol 2001 tiene ese ascenso de media progresiva, lo cual lo hace un poco más realista, ¿no? Como los PC Fútbol 7, por ejemplo, el 6, el 5, los anteriores, en los cuales hasta que no pasaba la temporada entera no ascendía el jugador en la media. Aquí no, es progresivo en base a los partidos que va jugando y al entrenamiento que va recibiendo. Así que ya si la media son 66 con 25 años, va a ser muy complicado que suba mucho más, pero como mínimo, pero ya está bastante bien. Ya tenemos un jugador que, como podéis ver, tiene un buen valor,
es un chaval relativamente joven y de momento se puede quedar en el equipo. Aunque sí que es cierto que tenemos jugadores en defensa que son mucho mejores. Esta temporada, por ejemplo, nos hemos adquirido a Noel. Este es un jugador que hemos adquirido recientemente, que a mí me da la sensación, central derecho, central izquierdo, porque aquí ya estamos con jugadores creados por la por el juego de Noel. Cuando sale esto es porque el jugador es un jugador inventado por la máquina. A mí me da la sensación de que este pudiera ser Alcorta. Lo estaba yo pensando, puede ser que sea Alcorta, no lo sé. Habría que echar un vistazo, aunque solamente sea porque aquí Alcorta no está, ¿verdad? ¿O sí? No, sí. Puede ser que Alcorta sea el 5. Sí, este puede ser que sea Alcorta. Oh, no lo sé. Efraín Oche, este también está creado por, pero no sabemos a quién se refiere. Y como no aparece la foto, pues ya me hace dudar, ¿sabes? Ya no sé si se refiere a Alcorta, puede ser que sea otro jugador distinto. Habría que ver de dónde viene. Aquí tenemos los últimos fichajes. Son los últimos fichajes que hemos realizado. Zaragoza. Pues hombre, si viene el Zaragoza, pudiera ser Paco también. ¿Os acordáis? Paco. Ese estuvo jugando en el Zaragoza. Paco, que luego después es entrenador de fútbol. Y luego después hemos... son solamente dos fichajes que llevamos esta temporada. Saler, que es un jugador jovencillo, si mal no me equivoco. Ahora me lo... Sí, 26 años, está muy bien. Puede jugar en la media punta, derecha, centro, interior. Eso está bastante bien porque puede jugar en medio centro. No, mira. Medio centro defensivo no. Organizador tampoco. Bueno, pues en el ataque. Interior derecho. Vale, está bien. Está bien. Aquí ya podéis comprobar que en definitivas cuentas prácticamente mis fichajes vienen a ser todos casi que siempre los mismos. En casi todos los PC Fútbol. En el 7 recientemente hemos fichado a Bamangida. En el 2001 también esa es la intención. Aquí ya tenemos a Bamangida. Hemos fichado a Nakamura, que es un jugador muy exótico. Tenemos a Emilio, que es otro jugador pues, que lo hemos fichado aquí pues para hacer dinero, realmente. Son 8 kilos. Y en un momento en que nos ofrezcan una buena oferta, pues nos se va. Ya está. Y nada. Yo lo que estoy comprobando es que son 23 jugadores, pues no nos vendría mal tener un par de jugadores más. Entre ellos un portero. Que ahora compruebo que solamente tenemos dos porteros. Uno de ellos es Busquets y el cual no va a renovar el contrato. Necesitamos dos porteros como el comer. A De La Roque lo he renovado por... Tiene un contrato de renovación. Mira, 6 años. Le hemos ofrecido 6 años más. Por lo cual tenemos portero para aburrir, ¿no? Porque entre que termina el contrato sean 34 y con 6 años más, pues estamos hablando de 39-40 años. Vale, pero necesitamos dos porteros, tío. La temporada que viene. Pues fíjate, esta eventualidad, esto es importante en lo presente. Hay que buscar. Seguramente que estaréis preguntando, ¿los jugadores son exactamente los mismos que en el 2001? Bueno, pues seguramente que habrá muchos que habrán cambiado. A lo mejor han cambiado de equipo. O incluso a lo mejor las medias no son las mismas exactamente. Aquí a lo mejor un jugador del 2000 te lo encuentras con una media más mayor que la de 2001. O a la inversa, según pilla. Mira, lo que voy a hacer es, porque aquí hay uno que yo conozco. Mira, Necevic. Tiene 22 años, conviene ficharlo y ya lo tiene fichado. Te puede quedar en 70, 70 y algo y tienes un portero pues jovencillo. Y otro portero que también no recuerdo si en este... No lo recuerdo, tío, yo no sé si estará aquí, ¿eh? No sé si estará aquí. Es que en el PC Fútbol 7, los porteros... Luego después es súper complicado. Es cierto de que yo consigo fichar a Dretcher, por ejemplo, que empieza con 12, 13 años y tengo portero para aburrirme, ¿no? Durante muchísimas temporadas. Pero en el momento en el que se acaba Dretcher, para encontrar porteros es imposible. Porteros que tengan una media de 80 para arriba es muy, muy difícil. Muy difícil. Y parece ser que en el PC Fútbol 2000 pues se le pega un poco la tontería. Porque los jugadores, los porteros suelen tener unas medias bastante bajas. Vamos
a Marcos. Bueno, tiene 31, no me interesa. Es que hay uno que se llama Jefferson. Es que no recuerdo dónde estaba. Puede ser que sea el Cruzeiro. Amaral. Mira, 26 años. Podemos dejarlo de momento. Y Sudamérica. Sao Paulo. Voy a seguir buscando. Hombre, me interesaría un portero que fuera Alex Wagner. Déjame que pegue un grito. Roger, Lillo. Gremio hemos mirado ya. Corinthians. Dida. Mira Dida, tío. Qué fuerte. Que luego fichó por el Milan. Aquí aparece como que está en el Corinthians todavía, pero porque no le ha dado tiempo a ser fichado. Aquí tenemos a Pais. Tenemos a Fernando Leao. Pais está... Oh, mira, tiene 29. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hay que buscar. Hay que buscar. Entonces... Voy a buscar en Polonia a ver si en el Chorzów sigue estando Drecher. Sí, sigue estando Drecher. Pero tiene 28, ¿ves? Ya cambia el cuento. Bueno, habrá que buscar su portero. Mira, ¿sabes lo que te digo? Empleados, vamos a hacer una cosa. Vamos a contratar un ojeador. Este, por ejemplo. Ojeador. Llena en juveniles. Le digo que me busque portero. Buscar. No sé cuándo tardará, no tengo ni idea. En el 2001 suele tardar muy poquito. Pero aquí no tengo ni idea. Bueno. He empezado, he dicho muchas cosas al principio y alguno podría estar diciendo, no me he enterado de nada. Bueno, pues yo solamente os digo que si tenéis un poquito de tiempo, que le echéis un vistazo a la serie que estaba subiendo en mi anterior canal. Sigue estando operativo, Another History. Y así os podéis coger un poquito el hilo, pero vamos, que al final las temporadas son todas casi que iguales, ¿no? Hay pues, momentos en los cuales lo pasas mejor o pasas peor. La temporada pasada, pues si alguien quiere... Si tenéis curiosidad, esto es más o menos el ascenso que hemos tenido, o sea, la vida que llevamos como entrenadores. Empezamos en la serie C1 y desde el principio hemos estado en los primeros puestos hasta... Aquí jugamos el playoff en esta temporada y en estas dos primeras temporadas jugamos los playoffs, pero no pasamos hasta que conseguimos el ascenso. Cuando te quedas en primer lugar, el ascenso es directo. Subimos a la Serie B y en la Serie B quedamos segundos. Y al ser segundos, pues conseguimos ascenso directo también. Y pasamos a la Serie A, donde hicimos un tercer puesto, ya con jugadores bastante buenos, ya se notó. Así que, ¿qué supone eso? Pues que esta temporada contamos con las competiciones europeas. Jugaremos Champions, así es. Lo que no sé yo es, como hemos quedado terceros, si tendremos que hacer una ronda eliminatoria. Es posible, ¿eh? Copa de Europa, ronda 1. Mira, aquí lo tienes. 11 de agosto. Partido, preparación... Vale, pues bien. Bien. Sí. Copa de Europa. Vale, pues tendremos la Copa de Europa y no la jugaremos contra algún equipillo de poca monta, pero bueno. El dinero que recibimos por la Copa de Europa es importante, ¿eh? O sea que eso puede hacer que sigamos con vida durante bastante tiempo. Si alguien pregunta por qué siempre me cojo al Avelino, bueno, pues lo he comentado muchas veces en los vídeos, pero es la razón es muy sencilla. Esta es un equipo de tercera división, por decirlo así, y tiene un estadio inmenso, 40.000 asientos, entonces eso te ayuda muchísimo. Te ayuda una barbaridad. Y ahora en estos momentos, siempre y cuando nuestro objetivo sea asumible, pues entonces la gente vendrá al estadio y lo apoyará. Una de las cosas, mira, aquí tenemos el parking, metimos 2.000 plazas de parking, como teníamos perros, pues la aprovechamos, y era una forma de probar, a ver si percibía dinero por hacer un parking, pero yo no he visto dinero por ninguna parte, o sea que no sé, el parking sinceramente no sé para qué sirve. Aquí podríamos meterle 4.000 asientos más, equipamiento, lo tenemos a tope todo. Hemos aprovechado bien el dinero que hemos tenido. Aquí tenemos tiendas del club, las cafeterías y los lavabos está a tope. Las cafeterías de momento
no toco nada porque es que esto... Esto es una sangría, el catering. Es una sangría. Pero tiendas de club, creo recordar que tenemos 5. Así que en merchandising pues podemos echar un vistazo a lo que hemos estado vendiendo en temporadas anteriores. Si lo veo... Record Manager, no. Info comercial, aquí está. Temporada actual, que no hay nada. 2003-2004. Pin llaveros. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Qué raro. Yo pensaba que sí. Ah, mira, aquí ya aparece, o sea, vale, o sea que empezamos en la 2000-2001, pero como no teníamos beneficios, me olvidé completamente. Llevamos 2-3 temporadas que no estoy metiendo dinero en el merchandising, porque como no hemos tenido beneficios, hemos tenido siempre deudas, déficit, entonces pues, bueno, pues vale, pues ya está. Vale, esto lo dejamos en auto. Vamos a darle aquí. Bueno, aquí no hace falta. La táctica. Como siempre juego un 4-3-3, que al final viene a ser casi como un 4-1-4-1. Y no va a cambiar mucho el tema. No va a cambiar mucho. Y por supuesto, el estado de ofertas. Eso es importantísimo. Estado de ofertas. Le hemos hecho una oferta a este. A ver si acepta, porque aquí se nos está escapando completamente. Los sueldos se nos está yendo de las manos. Y aquí tenemos a otro que puede jugar por el centro del campo. Entre otras cosas porque tenemos el centro del campo, como tienes que utilizar a 3 jugadores sí o sí. Pues juega interior derecho, interior izquierdo y volante. O 2 mediocentros y un volante tapón. Pues entonces es... Es por la forma y el estilo que juego, ¿no? Entonces hace de que necesites jugadores de ese tipo. Bueno, encima uno con 84, pues te lo puedes permitir, ¿no? Aquí tenemos a otro también, que es un portento. Y a ver si es verdad que viene. Y luego, después un media punta. Romanchesco. Como está con... Este puede ser que sea Raduchoyu. O Cherichev. Si está en el Sporting, este es Cherichev. Pero Cherichev padre, ¿eh? Sí, este es Cherichev padre, pero ya con el nombre cambiado. Tú fíjate, ¿eh? 24 añitos, me parece bien, tío. Me parece muy bien porque si se viene, será un muy buen fichaje. Pero puedo jugar en el centro del campo también. O sea que... Ya veis que los fichajes que estamos haciendo son de 80 para arriba. O sea, ya lo miramos desde ese punto de vista. O sea, el tema de los porteros, que es otra historia, pero esto es así. Vale, pues... Voy a darle a continuar y esperemos que no pase nada. Esto es lo que... este es el objetivo, por decirlo así, de esta temporada. La zona tranquila, ya les he puesto una primilla para que se lo vayan pensando. Y aquí esto es otra historia, los seguros. De momento es algo que no he utilizado en el... En el PC Fútbol 7 ni en 2001. Pero en el momento en el que tengamos suficiente dinero, esto lo voy a poner. Porque uf, los jugadores luego después se lesionan y vaya tela, macho. Porque tienes que estar pagándoles a ti. Aquí por lo menos durante ese tiempo no le pagas. Y te compensa el seguro, incluso en algunas. Dependiendo el tipo de seguro. Todos tienen seguro 1 y punto. A ti también te voy a poner seguro 1. Ok. Y a ti seguro. Bueno, ya está. Tú fíjate, el coste es una nimiedad. Y este pues de momento se queda así seguro, Trinchera. Que este junto con Portanova son los dos que quedan todavía del extinto Avelino, que cuando lo cogí hace 5 años, he hecho una limpieza bien gorda. A ver, bueno, parece que funciona. ¿Sabéis qué pasa? No lo estoy jugando a pantalla completa porque no me lo permitía el juego. El juego lo estoy jugando en Windows 10, lo digo para que lo sepan. Lo he dejado en la caja de descripción junto con también... la lista de reproducción de los anteriores vídeos, pero ahí bueno, también he dejado cómo lo estoy jugando. He tenido que quitar la opción de pantalla completa y lo he dejado en ventana, y entonces sí que me lo permite. Así que entonces estoy, pues eso,
Neguitos. Has llegado a un acuerdo con uno de tus jugadores para renovar su contrato. Hombre, De la Roca ha renovado. Buah, pues sí. Plasinger, mientras sigamos ofreciéndole dinero, no hay problema. La contratación de un jugador está confirmada. Ya tenemos a Cheryshev. El Van también, Taco está renovado y Velades ha rechazado su oferta de renovación. 323.000 euros, tío. Que lo ves ahora y dices, eso no es nada. Porque eso es anual. O sea que eso no es nada. Si quieres sacar provecho de tu experiencia, puedes visualizar tu historial como manager. Has contratado un jugador. Mientras no le hagan otra oferta, macho, tío. 356.000. Si me vuelve a rechazar, paso. Es que es mucho dinero, tío. Es mucho dinero. Vamos a buscarnos la vida, tíos. Aquí el problema es que en el PC Fútbol 7 y en el 2001 yo tenía mi Excel. Aquí ahora mismo no lo tengo. Aquí no hay Excel, aquí va ojo. Así que pues vamos a seguir a ojo, de momento. Luego después le echaré un vistacito al Excel, porque como hay jugadores que evidentemente son los mismos unos con los otros, pues... Mira, el Mallorca, chaval. Es que solamente ve... Es que ve los jugadores que hay aquí y dices, macho, es que ya yo me los llevo a todos. Me los llevaría a todos. Pero vamos a ir a la segunda división, a ver si encontramos algún... Mira, otra cosa que cambia del 2001. El 2001 teníamos un menú desplegable con el botón derecho encima del jugador, pues le apretabas al botón y entonces te aparecían todos los datos y podías verlo sin necesidad de tener que entrar dentro. Incluso podías añadir a la cartera no estando dentro de la cartera. Bueno, pues aquí evidentemente no. Eso todavía no viene. Uriarte. Bueno, podemos dejarlo ahí de momento, a ver qué pasa. Lo que pasa es que como acaba de ser creado nuevo, como habéis comprobado, es un nombre ficticio creado por el juego, tendrá un contrato largo seguramente. Seguro. Vale. Estoy pensando que no se escape nada. La caja. Estamos perdiendo dinero a más no poder. Hay nueva información de los jugadores que tienen. Tengo nuevos informes. El representante del jugador te ha hecho una contraoferta. Habrá acuerdo si ofreces al jugador una cierta cantidad por temporada. Bueno, pues si aceptas eso, bien. Y si no... ¡Uy, mira qué potra, tío! ¡Ostras! ¡Qué potra! Pues nada. Esto se resuelve pronto, ¿eh? Mira. Te ofrezco 72. Porque te están ofreciendo 30. A ver si es verdad. A ver si es verdad que llegamos a tiempo. Mira. Vale. Lo dejamos ahí. Boris es otro pedazo. Boris, yo me acuerdo del Oviedo, ¿eh? Otro pedazo de central. Buenísimo. Hay bastantes jugadores con 2 años. Este jugador es muy bueno, ¿eh? Pero 28 para 29. Que sé, ya que estamos, vamos a poner Casagrande, que es un lateral, otro más. Tengo nuevos informes sobre los jugadores que te interesan. Estado ofertas. Media punta. Es que claro, tío, va a cobrar una barbaridad, 400.000 euros. Me lo estoy planteando, tío. ¿Lo vale la pena o no vale la pena? Que tengo a Joffre. Que si tú dijeras, es que va a jugar. Luego tengo a Joffre, tengo a Yeste, 24 años. Yeste, sí, el del Athletic, lo fiché. Que no hemos hecho un repaso de los jugadores que tenemos, pero tenemos a Busquets, de toda la vida, Busquets, sí. Carles Busquets. Tengo a Da Costa, que este estuvo en el Cádiz, si mal no recuerdo. ¿Cádiz o...?
¿O de Cádiz o en el Las Palmas? Yo creo que era el Cádiz. Es cierto que tienen la media que tienen ya no es tan alta, ¿no? Luego tiene esa Cortina, que también tiene sus 30 años. Tiene una media un poquito más baja. Pero claro, es que si te viene... No. Mira, te quedas con las ganas fuera, ya está. No me interesa. Tengo nuevos informes sobre los jugadores que te interesan. ¿Cómo? ¿En serio? Pero si yo pensaba que no estábamos vendiendo nada. Vaya, pues entonces no me he fijado bien, ¿eh? No me he fijado nada bien. Bueno, pues nada, ingresos 30.000. En los pins. En los guantes no hay nada. Los pins tenemos total. Banderas. Venga, 12.000. Todas las cosas, cuanto más pides, evidentemente, más se abarata el precio. Pero... A ver... Fabricando. Gorras tenemos 7.000. De esto nada. De esto tampoco. De esto tampoco. De esto sí, tenemos 15.000 en stock. De esto tenemos 8.000. Total beneficios 1.000. De esto nada. Mira, esto queda muy poquito. Como hemos dicho antes, 9.000. Y bufandas, otras 9.000. Vale, pues oye, bien. Por lo menos algo de dinero. Mira, ¿ves? Merchandising cada semana 5.000. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Voy a subir los precios, por supuesto que sí. Es que estamos en una nueva temporada. Precio, unidad, cantidad. Ventas. Vamos a subir los precios de todo. Entre otras cosas, macho, estaba vendiendo precio por unidad 1,5 euros. Los guantes. No sé vender. Ah, bueno, perdonad. Es que claro, los guantes no he pedido nada de guantes, así que es normal. Este sí, la gorra un poquito más cara. Camisetas. Hay que probar, ¿eh? Hay que probar la camiseta, ¿eh? Hay que probar. Mira. Sí. Cantidad 5.000. A 16 euros. Mira, podemos ganar el doble, 10.000. Venga, va. A lo mejor esta temporada no conseguimos... Son relativamente pérdidas, pero para la siguiente debería ser mejor. Pero claro, también es cierto de que estamos jugando Champions, así que se tiene que llenar el estadio. Bufandas, eso es. Esto. Casi 4 euros, 4,50, me parece bien. Esto a 8. Balones de momento no. Pósters, 6,31. Y esto a 1,20. Hombre, cuantas más tiendas tienes, mejor. Evidentemente, más rápido se vende y tal. Bueno, pues nada. El césped del terreno de juego se encontraba en un estado lamentable y ha habido que replantarlo. Bueno, como eso tampoco es algo que pueda controlar, pues ya te encargas tú. Por algo te pago. Tras largas horas de negociación, se ha cerrado el traspaso de un nuevo jugador. Y Casagrande, que tiene 3 años. Bueno, pues Casagrande eliminado. Si vamos a buscar San Sebastián de los Reyes, que no tiene nada interesante para mí. Getafe, que tampoco tiene nada interesante para mí. Sevilla B, nada. Rayo. Tienes a Ramírez, que es lateral derecho y central. De esto estoy ya más o menos servido. Hombre, Arturo, tenemos en nómina y el chaval Sousa. Mérida, Augusta. Mm. 27 años, volante tapón. Luego hay que tener presente que tengo a Rodrigo por ahí, que es otro jugador que es bastante bueno, pero tenía sus años, ¿eh? Es que
voy a juntar ahí con unos cuantos que tienen su edad. Ojito con el Valladolid, ¿eh? Rodrigo. 28 añitos. Cuando ya están los 28 para 29, mejor dejarlos. Arambarri. Sporting. Romanchesco. A ver, este tiene 26. Macho, es malo de narices el tío, pero bueno. Eso es otra. Estoy aquí cogiendo por coger, pero... Macho, es verdad. Tengo que pillar un portero. Lo más importante ahora es un portero para la temporada que viene, pero ya. Y habrá que ficharlo directamente. O sea, no puede ser a último año de contrato. Va a ser eso complicado. Vale. Vale, pues aquí tenemos el primer partido de la pretemporada. Pues jóvenes, ¿qué os parece si lo dejamos justamente aquí? Este va a quedar como un bloque... No sé si va a quedar como bloque de partidos o como partida única, no tengo ni idea. Bueno, conforme lleguéis aquí, pues ya lo habréis visto si ha sido dos partidas o no. No tengo ni idea cómo va a quedar. Yo creo que puede ser, puede quedarse una única partida y así entonces lo disfrutáis entero. Y ya para el siguiente ya... lo haremos un poquito más largo. Lo dicho, para los que acabáis de llegar, gracias por darle la oportunidad de volver otra vez a revisionar este PC Fútbol 2000. Aquellos que ya lo conozcan, aquellos que acabáis de llegar, pues por favor echad un vistazo a las anteriores partidas que están en el canal secundario si queréis. Y nada, simplemente os invito a quedaros aquí y a seguir disfrutando de la magia de estos simuladores deportivos. Muchas gracias, jóvenes. Y hasta más ver.